Gracias. Eh, gracias especialmente a Fer, a Caro y a Cristian que se han puesto al frente de la invitación y me han invitado a que venga a compartir esta idea que se llama Sitio Tangente con ustedes. Gracias por, haber por creer y sostener de que Sitio Tangente es una buena idea para compartir. Y a de contarles la idea, les quiero compartir el desarrollo de la misma para que entendamos, digamos, de qué, va lo que, de qué va esa cosa de tener una idea y ponerla en práctica, llevarla al territorio del, de, lo, de lo asible. Eh, bueno, comenzamos. Sitio tangente es la idea. Eh, básicamente es un concurso de intervenciones artísticas en espacios públicos que se da en San Miguel de Tucumán. Eh, y tendiendo cierto, cierto paralelo con la charla de Irene, debo decir que Sitios también nace eh, de una crisis, digamos. O de una mirada que tuve yo en algún momento de una situación que yo consideré crítica en San Miguel de Tucumán. Eh, plantear, para mí plantear de que vivimos en estado de crisis eh, eh, quizás este. Estaría faltando un poco a mi verdad. A mi verdad. Yo creo que más allá de la percepción que yo tenga del mundo en el que vivo y de la ciudad en la que vivo, este, las cosas por ahí funcionan y van por otros caminos que no tienen que ver con los que yo pienso. Pero bueno, Sitio Tangente nace de una mirada que yo tengo, eh, una mirada que yo arrojo sobre el panorama de las artes visuales en San Miguel de Tucumán y nace de la idea. De un texto que llega a mis manos, de Lucy Ripar, que es una curadora y una crítica de arte estadounidense, que propone que la obra pública es cualquier tipo de obra de libre acceso. Cuando hablo de obra, estoy hablando de obra artística, artes visuales, concretamente. Esta mujer es una curadora de artes visuales. Obra pública es cualquier obra, cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, de implica y tiene en cuenta la opinión y participación del público para con quién o con quién ha sido realizada respetando a la comunidad del medio. El resto es obra privada, no importa lo grande o expuesta o molesta que sea o lo muy de moda que esté. Sobre esa idea yo me baso eh, para concretar sitios tangentes. Sitios tangentes también viene de otro lado. Yo estaba trabajando en el año 2006-2007 en la calle junto con otros artistas de Tucumán. Eh, paralelamente a mi producción plástica de ese momento, desarrollábamos grafitis y esténciles en la calle. Eh, básicamente, no me gustó pasar un par de noches en una comisaría, así que decidí formalizar el hecho de trabajar en la calle. Eh, digo, pasé la noche en la comisaría por pintar un par de grafitis, ¿no? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Este, lo demás no, de lo demás no voy a hablar. Este, y acerqué la propuesta un año después que era una suerte de esbozo bastante de dibujado, se le acerqué a una amiga que creo que está por acá presente, que se llama Silvina Fénix, sobre eh, hacer algo en la calle, involucrar a los artistas en la calle y eh, sacar... En ese momento la propuesta fue presentada al Centro Cultural, mi amiga que de donde por ahí se llama Silvina Fénix, ya lo dije, eh, era tratar de, de, de involucrarlo eh, los proyectos que podía tener una institución como el Centro Cultural Birla con el espacio público. Bueno, me dijo que sí, que trabaje un poco en la idea, la trabajamos un poco en la idea y lo que surgió fue atender el segmento de artistas que trabajan dentro de la lógica del arte contemporáneo y proponer un concurso eh, donde se pudieran presentar ante proyectos este, y que se seleccionaran una serie de proyectos. Ahora voy a contar claramente de. Lo voy, a, lo voy a hacer rápidamente y claramente de cómo, cómo está armado el concurso. Básicamente para mí, sitio tangente de lo que se trata, y lo pensé en ese momento, es de pensar en el otro. Eh, esa idea de pensar en el otro me puso a mí en situación de pensar un, un esquema, digamos, pensar un, pro, un, pro, un proyecto cultural este, para otro. Ese otro en el cual yo estaba pensando en ese momento eran mi, mis, este, mis colegas artistas. Eh, bueno, a partir de que... Yo, yo haber pensado en ellos, eh, quise poner en la misma situación a los artistas, de que los artistas pudieran pensar en ese otro, que es la gente que no es artista. De ahí en más, me pareció que el escenario o el lugar donde debiera darse esa tarea, en la cual estaban, a la cual estaban invitados, era el espacio público. Por tal, era el ciudadano ese otro en quien había que pensar. Entonces, básicamente, Sitio Tangente se trata de eso. Pensar siempre en el otro. Bueno, esto es una frase que me parece muy simpática que le escuché en una de las intervenciones en la Plaza Urquiza, y un niño gritándole a su madre sobre esto que había visto, que fue una intervención que se llamó Plaza Teremín, a cargo de ese señor, que es un tremendo artista tucumano que se llama Mateo Carabajal, que es músico, ingeniero, otro de esos bichos raros que hay, y artista. Eh, Qué buena intervención sonora, ya la voy a contar más adelante. Este, también voy a hablar de esto. Raro, lo raro lo planteo como fenómeno poco usual, como como un fenómeno singular o poco frecuente, y me parecía que la calle, como parte del proceso del diseño y del armado de una obra de arte, era el, el, el ámbito ideal para trabajar con este concepto. A partir de ahí. Se forma esto que es Sitio Tangente, que básicamente es un concurso nacional, un concurso de convocatoria nacional para artistas que deben presentar ante proyectos eh, a realizar en la, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hay tres jurados que leen todos los proyectos que se presentan, para que se den una idea, en la última edición se presentaron 100 proyectos. Este, se seleccionan 10 proyectos por año. Que deben realizarse una vez que ha sido seleccionado, hay todo un proceso de selección, los, los jurados seleccionan el, cada de los 10 proyectos, pasa una semana, se les informa, se les mandan los pasajes, blablito blablero. Tienen que venir a Tucumán y por términos de dos semanas, este año, este, el año pasado lo redujimos a una semana, se tienen que llevar adelante los proyectos en, la, en el espacio público de San Miguel de Tucumán. Nosotros contamos con una cantidad de dinero eh, en base a subsidio y a sponsor que participan digamos, en el concurso. Con una cantidad de dinero X, lo que hacemos es eh, eh, dividir digamos, la, la, la cantidad de dinero que hay para subsidio en la misma cantidad para todos los artistas participantes. A mí me parece muy odiosa la idea de premiar. Me parece que la premiación y más en el ámbito de las artes me parece muy odiosa y muy traída de los pelos. Entonces, lo que hicimos es decir, se le da la misma plata a los 10 proyectos que se lo ha presentado y se lo toma como si fuera un subsidio, no como un premio. A la fecha, hemos podido hacer cuatro ediciones de cita tangente con solamente 65 mil pesos. No se podría hacer sin plata, pero se pudo hacer con poca. Eh, de, esa, de ese dinero se dividen, como le dije recién, en producción, en honorarios, digamos, para los jurados, para la gente que trabaja en el relevamiento fotográfico, en video, y se divide en, los en lo que queda, digamos, en los artistas. Eh, a la fecha se han presentado 226 proyectos y como les dije son cuatro ediciones, que son las del 2008, 2009, 2010 y 2012 y a partir de la edición 2012 Sitio Tangente se configura como bienal, se va a hacer cada dos años y en el medio vamos a hacer otra cosa que voy a contar al final. Los primeros objetivos, los dos primeros objetivos básicos de Sitio Tangente son, uno, activar el espacio público como, como un escenario, como... Como un lugar de acción para el arte contemporáneo. Y el segundo, que es un poco más, este, ¿cómo decirlo?, más ambicioso, es poder generar en el tiempo un producto cultural de pertenencia para San Miguel de Tucumán. Insisto, voy a ser honesto conmigo, digamos, y con ustedes. Es muy ambicioso, pero lo pienso en paralelo a algunos productos muy importantes que hay en Tucumán, como lo son el septiembre musical, el julio cultural. Productos que han sido proyectos que han sido presentados o pensados por algunas personas en algún momento y que hoy forman parte de la, de la agenda cultural en Tucumán. Bueno, la idea para mí es que sitio tangente pueda configurarse de esa manera con el tiempo o como lo es la Bienal de Fotografía que organiza nuestro amigo Chino Pantoja. Eh, las organizaciones e instituciones que participan, digamos, apoyando económicamente y como coproductores son primeramente el Centro Cultural Birla de la Universidad Nacional de Tucumán, que ha sido nuestro socio fundamental en todas estas cuatro ediciones, el Ente Tucumán Cultura, que se sumó en la edición del año pasado, la Municipalidad, el Fondo Nacional de las Artes, que nos otorgó la beca el año pasado también, otras instituciones, otros amigos, y toda esta gente hacen posible, junto al trabajo de todos estos que trabajan acá, hacen posible que el Sitio Tangente se lleve adelante. Se hace fundamentalmente con mucho, pero mucho esfuerzo. Este... Bueno, básicamente eso es Sitio Tangente. Un concurso que tiene esa característica y que se organiza... Perdón, mucho huevo. Se organiza de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mostrar algunas placas y voy a hablar de otras cuestiones más. Estas son algunas de las imágenes que... Si quieren, pueden chequear después que termine la charla en www.sitiostangente.com.ar. Están posteadas las cuatro ediciones eh, con material fotográfico, la verdad, de gran valía este, que realiza Gerardo Riarte. Hay algunos videitos también subidos y algunos textos monográficos sobre cada obra en particular. A ver, vamos a contar algunas como para que nos entendamos. Este proyecto en particular que fue eh, presentado por Marcelo becar y David. Eh, Fernández Garvich en la primera edición. ¿Primera edición fue Silvina o segunda? Segunda. En la segunda edición. Para que entendamos de qué va, ¿no? de qué, qué es esto de la intervención en el espacio público con lenguaje artístico. Tucumán estaba pasando como siempre lo pasa por momentos eh, de protestas sociales. Siempre está en la valla, en, la casi, en el frente de la Casa Histórica. Siempre, casi siempre está en la Casa Histórica vallada. ¿Cómo? ¿Qué dije yo? Es histórica, ¿no? El otro es museo, la casa histórica, y no me llega nada porque laburo ahí. Este, la casa de gobierno. Eh, bueno, plantearon una intervención estrictamente plástica, visual, que fue llevada adelante con la utilización de cinta de embalar de colores. Pero es un proyecto que llevó mucho tiempo realizarlo, mucho tiempo pensarlo. Trabajaron cinco personas para armar durante toda una noche la, la, el, el dibujo en el vallado. Cada uno tenía su, su placa en papel A4 con un diseño a seguir muy minucioso. Pero esta es, el, este es el, la resultante, esto es lo que se ve en el proyecto, en el anteproyecto que ellos presentan. Por atrás de esto hay toda una tarea que es muchísimo más importante y que es esa cosa de la que yo hablaba, de trabajar y pensar en el otro, trabajar con el otro, que es la de poner a los artistas en situación de conseguir todos los permisos, de hablar con todos los interlocutores que participan, secundaria o terciariamente, de esta, de esta, de esta intervención. Dígase, Marcelo Becar y David Fernández Garvich tienen que hablar, tuvieron que hablar con la gente de seguridad de casa de gobierno, con la gente de la municipalidad, este, para solicitar los permisos, para poder tener acceso a las vallas. O sea, ustedes imagínense la situación de un artista sentado frente a el comisario que está encargado de la seguridad de la casa de gobierno, explicándole, bueno, yo lo que quiero hacer es agarrar las vallas y ponerle cintas de colores, porque lo que va a hacer es darle, de eso se trata de historia de gente. El artista puesto en situación de diálogo con un ciudadano común y corriente como él, de que el artista pueda explicar de qué va su proyecto. ¿Se entiende? Lo mismo esto. Este es un proyecto de Horacio Oki de Neuquén. Horacio vino diez días antes a Tucumán. Él planteaba esta suerte de, de esculturas que están como sosteniendo todo lo que hay en el, acá un balcón, acá un foco de foro de luz, un árbol. Planteó en toda esta parte del paseo que es bastante grande ahí en la zona de la Iglesia de la Merced. Este, esta instalación. Como esta suerte de escultura, y como les dije, él se vino diez días antes porque es lo que necesitaban en las cajas. Conseguir cajas parece una tarea bastante fácil y, sin embargo, no lo es. Primero que nada, porque hay que conseguir una cantidad importante de cajas. Segundo, porque había que dar las vueltas para que no tuvieran ninguna, desarmarlas y volverlas a armar. Con lo cual, él se tuvo que poner en contacto con los cartoneros que deambulan por el centro, que trabajan por, el, por la zona céntrica. Llegaron a un acuerdo con ellos para que le cedan algunas cajas del reparto diario. En realidad terminó trabajando con dos cartoneros que trabajaron junto a él. A cambio, o sea, él les pagó parte del dinero que él recibió como subsidio, los pa le pagó a los cartoneros. Con otra parte, alquiló dos habitaciones en un hostel donde estaba hospedado. O sea, alquiló la habitación, o sea él tenía pagada la habitación de él y alquiló una habitación entera aparte para poder trabajar porque no tenía espacio para, para acumular la cantidad de cajas necesarias para la intervención. Y después tuvo que salir a trabajar con los comerciantes de la zona para explicar y para fundamentar su trabajo y después conseguir gente con la cual llevarlo adelante el trabajo. Vamos a pasar a otra. Esta que es del último año, de la última edición. La puse también porque me parece importante en ese sentido. Además, generó un impacto visual bastante fuerte en el barrio. Es obra de... Martín Guerrero, que está ahí paradito, que es un artista de Buenos Aires, y Martín lo que se propuso es nada más y nada menos que esto: cubrir, empapelar la, toda una fachada de una casa que se derrumbó, que se, se tiró abajo en San Miguel de Tucumán. Hay toda una intencionalidad política por detrás de esto. Digamos, todo arte que se, toda práctica artística en la vía pública es una práctica política. En esta quizá lo veamos un poco más. Eh, hay muchos señalamientos que se hacen acerca de la historia, de cómo se trabaja con el patrimonio en San Miguel de Tucumán, qué importancia se le da, bla, bla. Independientemente de eso, la resultante visual es tremenda y casi no se concreta esta obra porque era muy difícil poder explicar, le resultó muy difícil poder explicarle al dueño de la propiedad, que era una empresa constructora, cuál era la función, o sea, cuál era el proyecto de él. Independientemente de que la, la casa se estaba por tirar abajo se tiró la casa, ya no existe más. Él contrató un par de personas que se dedican a poner la mipla en techo y que gustosamente participaron de la obra a cambio de unos honorarios y sin entender muy bien qué es lo que hacían hasta que cuando terminaron la, la vieron terminada la obra y no podían creer que habían participado de esto, que para ellos no entraba en la calificación de obra de arte. ¿no? Bueno, esta es la Plaza Teremín. La Plaza Teremín constaba, en, en, que es la primera imagen que mostré hace rato, eh, Mateo Carabajal, que es músico e ingeniero, son ingeniero electrónico, montó en los basureros de la plaza unas parlantes con unos teremines, entonces uno va caminando y la plaza tenía vida, digamos, muy simpática. Las señoras, no sé qué habrán pensado, pero estaban como atentas. Y esta obra que es del primer año es de Rollo Juárez, una obra una obra performática que se llamó Cumpleaños Colectivo, quizás haya sido una de las de mayor participación pública, eh, montó todo un cumpleaños en un colectivo que daba la vuelta por San Miguel de Tucumán, es una línea que hace un recorrido periférico, y a la persona que subiera y que cumpliese año ese día, se le regalaba no solamente el, el, el pasaje, digamos, el, el, el viaje, sino una serie de obras de arte, la torta, había tarta, torta, palito, chisito, cerveza, música globitos, el chofer, como lo veas, se bajaba en cada parada, los invitaba a subir a todo, estaba un delirio, la verdad, un, delirio. un delirio como de 30 minutos. Este, fue un éxito, insisto, fue muy difícil para él explicarle al dueño de la empresa de qué iba el proyecto. Al otro día salió publicada en la Gaceta una, una página completa del, de, la, de la performance, le, le dio muy buenos resultados para él porque... Se habló muy bien de la línea, o sea, se habló muy bien de la empresa, se habló muy bien del artista, y la señora se bajó llorando y contentísima. Gente sensible que le Bueno, eh, entonces, para ir cerrando, Sitio para mí nace de la detección, o sea, a, a, del análisis y de la detección de, 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 de algunos vacíos que hay en las políticas de gestión cultural en Tucumán. Y, de la, y por otro lado, de la fortaleza de la escena artística de San Miguel de Tucumán, a la cual yo veo bastante disociadas en algunas cosas. Independientemente del señalamiento que yo pueda hacer o la gente que trabaja conmigo en el equipo de Cite Tangente, independientemente del señalamiento que podamos hacer al respecto de esas falencias que hay, la posición que tomamos no es la de, es la de proponer, es la de proponer hacia adelante y la, la de generar propuestas y, y acciones que estén vinculadas con el arte y con el diseño. Este, buscando soluciones, digamos, para salir de esa suerte de, de crisis que, que a la que permanentemente aludimos y a la que permanentemente estamos visualizando. A mí me parece que en la medida en la que nosotros tengamos buenas ideas, las podamos bajar al papel, podamos ponerle un, un, una forma concreta de proyecto, principio, desarrollo final, establecer eh, parámetros estadísticos, establecer parámetros de medición de que si esto ha sido bueno, en la medida en la que uno pueda, una idea, bajarla al papel. Ya ha logrado, mucho de, ha logrado mucho el proyecto. Y segundo, es interactuar con, lo, con los actores. Este, ya terminó Esteban, no me merece así. Este, interactuar con los actores que nosotros creemos necesarios para poder llevar adelante la idea. Pero es fundamental pasar de esa cosa que dijiste vos, de animarse, de dar el paso. Bueno, en ese, el paso ese significa poder llevar a papel. Y eso es juntarse con otra gente. Eso es pensar en el otro. Eso es sitio tangente. Estos somos los que lo hacemos. Y aparte de sitio tangente, estamos produciendo un laboratorio de gestión que no es nada más que juntar un montón de artistas gestores y de gestores en San Miguel de Tucumán cada dos años. Hacemos cursos, juntamos gente. La onda mía es juntar gente, que la gente se junte. Muchas gracias.